Recurrimos como siempre en este espacio a la experiencia y conocimientos de Silvia Gil, de Silvia Gil Potencial Humano. En esta cápsula hablaremos de 5 formas de convivir entre pirañas. Número 1. Evita las personas tóxicas o las personas desgastantes. Procura alejarte de estas personas porque las emociones se contagian y muchas veces es mejor evitar a personas muy, muy negativas y pesimistas. 2. Toma aire. Respira profundo porque un cerebro oxigenado piensa mucho mejor que un cerebro estresado y embotado. 3. Elabora una protección personal. Ejemplo, pensá en ponerte un blindex, en blindarte de la gente muy, muy negativa o pesimista. O comúnmente yo digo, ponete aceite para evitar que te agarren, que te tomen. 4. Cambia de tema sutilmente cuando te des cuenta que la conversación no está yendo a nada productivo. Y encara o afronta esa situación en otro momento y desde un perfil mucho más adulto. 5. No entres en el mismo juego sarcástico que las personas tóxicas o desgastantes, porque en ese momento estás bailando el son de las otras personas. Es mejor que vos mantengas tu temple y tu inteligencia emocional en ese momento. Y me despido dejándote esta reflexión, que yo creo que no existe una persona tan mala que se resista a la bondad.